del poeta argentino Ricardo Atienza, Piense en su hogar. Señores, voy a relatar algo que parece historia, que hoy vuelve a mi memoria para poderlo detallar. Un hombre sin trabajar pasa parte de la vida, y allá su mujer querida sufre porque sus pichones, al faltarle patacones, están caldeando comida. El bolicheando se pasa de la mañana a la noche, tuito lleno de reproche. Cuando regresa a la casa, el limpio y de fina traza, bien vestido el haragán, ni siquiera un cacho de pan le da a sus hijos queridos, que andan todos mal vestidos y hasta descalzos están. Vieran la pobre mujer en su trágica amargura, piensa en las pobres criaturas que no tienen qué comer. Se lleva los de correr, esos galgos tan ligeros, sus niños bajo el alero. Ven a su madre querida, que es capaz de dar la vida por ellos en los potereros. El mayor escucha y ve que ella dice a su chiquito, que agarrado de las manitos están junto a la pared. Miren que les agarré para llenar sus pancitas. Y una de las dos nenitas le dice con frenesí, ¿por qué papá no es así siendo tan buena mamita? Miró sus alrededores la madre y siguió cuereando. Sus hijos la están mirando con ojos devoradores. Descansan los corredores con las lenguas hasta el suelo. Dice la madre hacia el cielo, gracias criador de la vida. Y una lágrima perdida bajo a bordarle el pañuelo. Quiero que cambie el pensar, que tome una reflexión, que piense como un varón y sea un hombre de hogar. Ella lo va a perdonar porque lo sabe querer. Usted debe comprender, regrese de su locura. Piense que tiene criatura, no haga mal a su mujer.